Buenos días, mis queridas niñas y mis queridos niños del quinto grado de primaria del glorioso Colegio Marcelino Champañat. Su profesora Mari Salazar, feliz de volverse a encontrar con ustedes en una nueva semana de clases virtuales. Siempre recomendándoles, por favor, lavarse constantemente las manitos con abundante agua y jabón durante 20 minutos, además de comer todos sus alimentos para que crezcan fuertes y sanos. Deseo de corazón que estén viviendo una bonita experiencia en familia, llena de amor y de mucha alegría. Vamos a empezar entonces compartiendo nuestro PowerPoint. Pero hoy vamos a empezar un nuevo programa. Sí, yo sé que ustedes lo estaban esperando. Vamos a entrar al Microsoft Excel porque es apropiado para nuestra matemática recreativa. Ustedes saben que el Office es un conjunto de programas o aplicaciones para las diversas necesidades de cada usuario. Pues bien, así como el Word nos permite escribir documentos, el PowerPoint nos permite realizar presentaciones con diapositivas, el Excel nos permite hacer cálculos matemáticos. Muy bien, vamos a empezar entonces. El icono del Excel lo podemos encontrar en el escritorio de nuestro Windows. Y como ustedes saben, un icono es un acceso directo. Simplemente tenemos que hacer dos veces clic sobre este icono y podemos entrar al Microsoft Excel. Así de fácil. En el caso que no lo tuvieras en tu escritorio, te vas a la barrita de búsqueda donde está la lupa y escribes Excel. Y allí te va a salir el icono del Excel donde tú haces clic y ya entramos al programa. Como te recuerdas que en Word había documento nuevo, en PowerPoint, presentación nueva, en blanco, presentación en blanco, aquí vamos a encontrar libro en blanco. Entonces haces clic allí y esta es la ventana de Microsoft Excel. Voy a compartirte las partes porque es muy importante que conozcas las partes de una ventana para que sepas dónde se encuentran las opciones. Entonces voy a emplear mi resaltador, que lo tengo por aquí. Y te voy a compartir primero el título. La primera barrita es la barra de título. Y ahí dice Libro 1 Microsoft Excel. Esa barra de título la hemos conocido tanto en el Word como en el PowerPoint, ¿verdad? Y acá tenemos la barrita de herramientas de acceso rápido, que estas las podemos personalizar, a través de esta flechita con las opciones que más usamos, como guardar, abrir, imprimir, y como aquí tenemos, deshacer, rehacer. La barrita de los botones de control que tenemos aquí, que es minimizar, maximizar y cerrar. Eso también lo hemos visto en los otros, en el PowerPoint y en el Word. Y tenemos también las pestañas, que también las hemos utilizado. Algunas de repente van a variar, otras van a ser las mismas. Una pestaña, ustedes saben, que es el nombre que se le da a un conjunto de opciones. Cada una de estas pestañas tiene sus propias opciones y todas esas opciones se enfocan a cierta tarea. Muy bien, cada vez que hago clic en una pestaña, entonces me van a aparecer sus opciones en nuestra banda o cinta de opciones que también ya la conocemos. Ahora, ojo, esta barrita es muy importante. La voy a dejar para el último. Y esta barrita también, son las dos muy importantes, las voy a dejar para después. Enfócate en la hoja de trabajo en el Excel, o llamada hoja de cálculo, y es como si fuera una tabla que tiene columnas y tiene filas. Si observas, cada columna tiene un nombre, y el nombre es una letra, la letra del abecedario. Y cada fila también tiene un nombre, pero es un número. La intersección de esa columna con esa fila te va a dar este rectangulito acá, este casillero, que ya lo conocemos y que se llama celda. Pues bien, acá, el primero que te lo voy a resaltar con otro color para que lo entiendas, esta barrita se llama nombre de celda, porque cada uno de estos rectangulitos tiene un nombre. Como el rectángulo es la intersección de una columna y una fila, el nombre será la letra y la fila
que dio como resultado esta celda. Por ejemplo, esta será E5. Porque es el resultado de la intersección de la columna E con la fila 5. En este caso dice A1, porque acá está. Ahorita he hecho clic en esa celda, siempre aparece en esa celda y se llama A porque pertenece a la columna A, 1 porque pertenece a la fila 1. Es la intersección de la columna A con la fila 1, se llama A1. Y esta barrita es la barra de fórmula. ¿Por qué será la barra de fórmula? A través de esta barrita nosotros vamos a hacer la corrección de los datos, porque el ingreso de datos se da a través de las celdas. Acá vamos a corregir nuestros datos. Pero la barrita de fórmula no solamente nos va a mostrar los datos que ingresamos, sino también las fórmulas que vamos a ir empleando y que vas a entender a la hora de hacer la práctica. Acá tenemos las etiquetas. ¿Ves el signo más? El Excel puede trabajar con varias hojas. Con varias hojas a la vez. Entonces, con el más vas creando todas las hojas que desees. Y tenemos el zoom, que ya lo hemos trabajado, y la barra de desplazamiento vertical y la barra de desplazamiento horizontal para movernos tanto arriba, abajo, como izquierda, derecha de nuestro documento. Como verás, está sencillo las partes del Excel. Y lo vas a ir aprendiendo más, no te preocupes, conforme vas desarrollando las prácticas. Acá te estoy mostrando todo lo que es las partes de la ventana del Excel y que tú lo vas a aprender rápidamente. Esto es muy importante, lo que te estaba comentando. Una celda es la intersección de una fila con una columna y va a tener un nombre. En este caso, el nombre de la celda es de 6 y acá también dice de 6. Para que lo comprendas un poquito más. El nombre de la celda entonces va a ser el nombre de la intersección en la columna y la fila. Muy bien. Acá te doy, te explico cada una de las partes que acabamos de ver para que tú las repases y las vayas aprendiendo. Entonces también te doy el concepto de lo que es Excel, que es una hoja de cálculo que nos va a permitir realizar operaciones matemáticas. Está organizado en cuadrícula. Y es útil para usar desde los cálculos más simples hasta los más complejos. Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. La tabla de multiplicar del 1 al 12. Sí, ¿te acuerdas que una oportunidad lo escribimos en Word? Pues ahora el Word nos va a dar los resultados. Solamente vamos a ingresar la fórmula. Para eso vamos a entrar al Microsoft Excel. Te voy a compartir entonces mi ventana del Microsoft Excel para empezar a trabajar. Te recomiendo que agrandes, como siempre, un poquito el zoom para que no esfuerces mucho la vista. Entonces, empezamos. La tabla de multiplicar. Acá, si gustas, pones el título. Bueno, si gustas, no tienes que poner el título. Tabla. Vamos a usar mayúsculas. Tabla de multiplicar. Muy bien, voy a hacer un poquito más grande y ahora empiezo. En el Excel es muy importante que sepas que el signo más es suma, el signo menos es resta, pero la X no es la multiplicación, sino el asterisco. Este. Para multiplicar un número no vamos a usar la X, sino el asterisco. Y para dividir un número, vamos a usar el slash invertido. Entonces ahí tienes suma, resta, multiplicación y división. Ahora sí empezamos. Como para todos, la multiplicación es la X, vamos a poner la X. Y vamos a poner del 1 al 12, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, antes que se me vaya más lejos, voy a seleccionar estas columnas y te acuerdas de formato, ya lo hemos empleado. Te vas a hacer clic en formato y te vas a ancho de columna. Y le das un ancho de columna de 3. Ahora vamos a probar con 3 cómo nos va. De 3. De repente es muy pequeña. Entonces nos vamos a formato y le vamos a dar de 5. Ya está. Y ahora nos vamos a la tabla 9, 10, 11,
y 12. No hay problema, seleccionas nuevamente, te vas a formato, ancho y 5, porque 5 es el que le hemos dado. Ya está. Lo mismo hacia abajo, pero no necesitamos acabarle la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Entonces ahora empezamos. Como no queremos hacerlo nosotros, queremos simplemente que el Excel nos ayude en el cálculo, pero no lo va a hacer, no es adivina. Nosotros tenemos que indicarle el proceso, cómo lo va a hacer. Y acá vas a ver que lo vamos a hacer súper rápido, así que ni te preocupes. Vamos a colocarnos en la celda B4. Si tú ves, es la celda B4, acá. Para indicarle al Microsoft Excel que tiene que ejecutar un proceso, tienes que empezar tu fórmula con el signo igual. Ojo, con el signo igual. Entonces, antepongo el signo igual a la fórmula que le voy a dar. Si yo no le pongo el signo igual, por ejemplo, le digo, quiero que multiplique 1 más 1, entonces me va a salir 1 más 1. Pero yo no quiero que me salga eso, o 1 por 1. Entonces, ¿qué hago? Antepongo el signo igual. Y acá quiero que multiplique 1. Hago clic en 1. Como tú ves, no me sale el número 1. Yo he hecho clic en 1 y me sale A4. Porque en Excel trabaja con las celdas, con el contenido de las celdas. Solamente cuando el número es fijo, se escribe el número fijo, porque no se va a cambiar. Pero cuando una cantidad sí se puede cambiar, entonces se trabaja con el nombre de la celda. En este caso, A4. A4 lo voy a multiplicar por asterisco por 1. ¿Por qué pongo el 1? Porque el 1 no va a cambiar. Es la tabla de multiplicar del 1. Entonces, todos los números del 1 al 12 se van a multiplicar por 1. Entonces, ahí pongo. Y sale el 1. Nuevamente lo voy a repetir. Igual, hago clic en la celda A5, asterisco, 1. Y sale el 2. Pero se supone que el Excel me va a ayudar a hacer las cosas rápido, entonces ahí no voy a demorar una eternidad. Acá viene el truco del Excel. Te colocas, haces clic en el 2 y ves este puntito acá, observas este puntito. Cuando señalas el puntito de esta celda, sale el signo más. Presionas con un clic sostenido hasta el 12 y ya tienes. Se ha copiado la fórmula. Si tú señalas cualquier celda, te va a salir acá la fórmula. A10, que es 7, por 1. ¿Estamos? Nuevamente repito el proceso aquí. Igual, voy a dar la fórmula. ¿Por qué no tengo que volver a escribir? Porque ya no se va a multiplicar por 1, se va a multiplicar por 2. Entonces, igual, hago clic en A4 por 2. Enter, me sale 2. Ahora vamos a ver, jalo del puntito y tengo, puedes verificar y está correcto. Lo mismo me va a pasar en la columna 3. Igual, hago clic en A4 por 3. ¿Por qué A4? Porque ese número es diferente, va a variar. Primero va a ser, si yo lo arrastro, primero va a ser 1, después va a ser 2, va a ser 3. Entonces, prefiero ponerle el nombre de la celda para que multiplique el contenido. En cambio, ¿por qué escribo 3? Porque todos esos números se van a multiplicar por 3. Enter y arrastro. Nuevamente repito en el 4, igual, clic en 1, que es A4, por 4, que siempre va a ser 4. Enter y arrastro. Ya está, 4 por 12, 48. Correcto, ¿verdad? Seguimos. El último, porque el resto ya lo haces tú. Igual lo hacen ustedes. Clic en 1, que es A4, por 5. Y lo arrastro.
Muy bien, ahora en Excel, para hacer la tablita, porque ustedes pueden ver que aparentemente hay una tabla, pero al momento de imprimir, si imprimimos, no se va a ver una tabla. Para que se vea la tabla, selecciono toda la tabla y me voy a bordes, le puedo poner todos los bordes y ya está mi tabla. Luego selecciono el encabezado y lo resalto. Ahí está. Y tú completas la tabla y me la envías a mi WhatsApp, la tabla completa. Espero que te haya gustado y te hayas divertido haciendo el Excel, porque es un programa muy bonito. Muy bien, mis queridas niñas y mis queridos niños del quinto grado de primaria, feliz de haber estado con ustedes y haber compartido una nueva clase en Microsoft Excel. Conmigo será hasta la próxima semana. Bendiciones.